¿Qué tal? Yo soy Lolo, soy baterista de Los Pápalos. Yo soy Diego, soy guitarrista. También entre los dos componemos los sintes. Nos formamos en 2011. Ya llevamos ahorita 4 años, ¿no? Y realmente tocamos este género porque se nos fue la gente, amigo. Y empezamos como a meternos en esta onda electrónica como para suplantar los sonidos. Y finalmente Diego y yo ya hicimos como clic en el sentido de somos dos, es muy fácil organizarnos y hay más libertad en el sentido como creativo y demás. Entonces pues básicamente así empezó. Pegado, está. Realmente nunca lo pensamos así, ¿no? Diego y yo tenemos como casi un lema de Los Pápalos que pasamos por la aventura, ¿no? Entonces, básicamente, pues vamos a donde nos inviten, tocamos, que realmente es lo que nos gusta, ¿no? Entonces, pues eso, nos gusta ir a tocar y pues es muy bonito, ¿no? Que obviamente nos hayan considerado y nos hayan invitado aquí a participar en el festival, muy, muy agradecidos. Y también muy chido por las propuestas, ¿no? Que también andan por acá. A mí la neta lo que más me gusta es, como ahora me doy cuenta que son estos escenarios que no son tan grandes, tan lejos del público, ¿no? Más bien, creo que la onda como músico es estar cada vez más conectado con el público, porque también, sobre todo en el rock, que se ha olvidado un poco, o se ha subestimado al público, ¿no? Entonces, o haces bandas de covers, o haces bandas de con propuestas que son iguales a una propuesta estadounidense, cuando la verdad lo que tenemos que buscar es un rock que tenga identidad mexicana sin que sea literalmente... Pues no sé, digo, Neoplan lo hace con la jarana y lo respeto mucho por eso, pero como que identidad para mí no solamente es agarrar elementos de la música clásica mexicana y agregarlo, ¿no? Entonces, que estemos aquí para mí significa como una oportunidad, ¿no? Y creo que con eso incluye varias bandas de Cuernavaca, de poder mostrar qué es la música en México ahora, ¿no? Y cómo en realidad traspasa más allá de ser un rock latino, ¿no? En realidad es un rock con una identidad muy específica, ¿no? No nos gusta entrar mucho como en la pretensión de un género, pues siempre decimos que es electro rock, porque pues hay rock y hay cuestiones electrónicas. Y así, directo, como esos chiscuetes. Pura maciza, ¿no? Lolo decía en una entrevista, ¿cómo es que es la música de Los Pápalos? Maciza. Y creo que esa es como la expresión perfecta, ¿no? Digo, tampoco pretendemos de no, es algo único, incomparable, inexistente, ¿no? En absoluto. Entonces creemos que hay que ser discreto con eso de los géneros, que tiene dinamismo, ¿no? Y es electrónica porque tiene sintetizadores, ¿no? Tan sencillo como eso. Es como una inercia, ¿no? Y yo creo que ya para este momento ya lo traemos. Y es eso, como continuar con ese ritmo de seguir tocando y seguir buscando espacios y seguir yendo a donde podamos ir, ¿no? Realmente yo creo que eso es lo que sigue después del Cervantino. Quisiéramos también ya hacer oficialmente el lanzamiento del disco, ¿no? Que realmente lo grabamos ya desde hace 2 años, pero no lo hemos sacado. Entonces sería ese el otro paso y pues empezar a componer también. Yo creo que eso también es muy importante para nosotros, el proceso de composición, y es algo que tal cual disfrutamos mucho, ¿no? Entonces eso es lo que sigue. Tenemos que ser muy dinámicos, ¿no? Todo el tiempo estar teniendo rolas nuevas. Eso es lo más importante para nosotros, tener rolas nuevas y poderlas tocar en vivo y ver a la gente en llamas, ¿no? Lo que a mí y a Lolo nos raya. Arrebatan nada, sáquense por acá, que tienen los que están aquí, que chido.